Samba INTA también es el resultado del programa de mejora de la Estación Experimental San Pedro. Es una selección obtenida a partir del cruzamiento entre dos variedades, Ginart y la otra SB4030. Samba INTA tiene la plena floración, promedio, hacia finales de agosto y se comienza a cosechar hacia finales de noviembre. Es una variedad de pulpa amarilla, de sabor subácido, promedia los 150-160 gramos por fruto. Tiene una forma algo oblonga, es decir, un poco más larga que ancha y con una punta ligeramente prominente. La piel es de color amarillo con un sobrecolor rojo que, depende de los años, puede alcanzar a cubrir hasta el 80% de la superficie. La cantidad de horas de frío de Samba se estima en 480 horas. Es de carozo semilibre, esto quiere decir que es parcialmente despegado de la pulpa. Samba no presenta ninguna característica remarcable en cuanto a tolerancias, pero es una variedad que, bajo las condiciones de un calendario, un tratamiento estándar, tratamientos estándares para la zona, se comporta adecuadamente.